Thank you for taking the time to speak to us, Mr. Mujica. How do you see Spain's legacy in Latin America since the conquest? Siempre hubo una España de charanga y pandereta. Y siempre hubo una España de la rabia y de la idea. Y en nuestra América vinieron las dos. La España que vino de conquista no podía renunciar a su tiempo y salió a la conquista con criterio feudal y se desparramó heroica y sanguinaria, contradictoria como tal, por las montañas y las selvas de América y domesticó y aplastó y sepultó culturas indígenas proverbiales, se misturó. And the second Spain. Posteriores y entreverados, en minoría. La otra España, la España que diríamos que más adelante sería republicana, España progresista, que a veces se expresó acá en el sur a través del imperio jesuita, que tuvo la osadía y la valentía de respetar tradiciones locales indígenas, pero terminó sucumbiendo, aplastada, porque los reyes de España y de Portugal no podían tolerar semejante independencia. But it took almost three centuries of colonial rule for independence finally to come to Latin America. En ese mismo momento histórico se estaba organizando el mercado mundial y surgimos a la independencia no mirándonos entre nosotros, sino mirando a lo que nos imponía el mundo rico. Y en lugar de mirar a los vecinos, nuestra preocupación era cómo comerciábamos con Europa. La independencia significó fundar muchos países, pero todavía nos falta formar la patria. La patria es América Latina entera. La patria es todo junto, porque no nos damos cuenta que el mundo se está organizando en gigantescas unidades y nosotros estamos balcanizados. Latin America still has plenty of its original culture. Do you think that will eventually die off? No se trata de borrar la huella indígena. Se trata de defenderla y ampararla para que exista. Pero eso es una tarea de una América entera. Hay unos 120 millones de descendientes de negros que arrancó la historia de África para esclavizarlos y están desparramados por nuestra América. Y después hay un tronco importante que nuestros antepasados eran ibéricos. Es una mezcla. Y hay que defenderlo eso. Y hay que proyectarlo. No para que desaparezca. Pero en fin, creo que esto es una tarea pendiente por delante. Logramos la primera independencia. Nos falta la verdadera independencia. And finally, do you think the coronavirus pandemic will help unite Latin America as a region? Yo creo que la pandemia tiene muy poco de bueno. Acentúa los problemas graves que teníamos. No los resuelve. En realidad, ¿por qué? Las contradicciones que tenemos lo están demostrando. La gente resiste muy poco el aislamiento. Las nuevas generaciones quieren bailar, quieren abrazarse y terminan haciendo todo lo que le conviene al virus. Y además vamos a salir más pobres, con una serie de problemas que estaban y que se van a agravar. Thank you very much, Mr. Mujica. Or should I call you Pepe? Pepe. El Pepe es permanente. El presidente pasa. It was very interesting talking to you, and thank you again. Bueno, te doy un abrazo y a la distancia. Suerte.